Benditos los recuerdos venerados de aquellos que cifraron sus desvelos en morir por sellar la independencia. Aquellos que vencidos, no humillados, encontraron el paso hasta los cielos teniendo por camino su conciencia. Poesía titulada Fervor Patrio a cargo del alumno Rafael Mata Ambriz de segundo grado grupo B de la Escuela Primaria Donato Arenas López. El recordar a nuestros héroes patrios es parte importante de nuestro deber ciudadano, para nunca olvidar la trascendencia de su legado. Pero no solo debemos reconocer sus nombres y sus decisiones, sino darle el verdadero valor que merecen, porque tal vez no somos aún capaces de siquiera imaginar las condiciones en que vivían nuestros antepasados en aquellos años. El día de hoy nos convoca a reflexionar en diferentes sentidos. ¿Son solamente nuestros héroes los líderes que iniciaron el movimiento de independencia? ¿Son nuestros héroes todos los hombres, mujeres, jóvenes y niños que participaron y lucharon por la causa más noble y digna del ser humano llamado libertad? Y principalmente, ¿qué hemos hecho y qué estamos haciendo con tan preciada herencia? A mi parecer, es necesario ser autoobservadores de lo que hacemos y dejamos de hacer, tanto de manera individual como de manera social. Y a la vez, es necesario observar a nuestro alrededor y desde diferentes perspectivas en qué aspectos hemos avanzado y en qué nos hace falta mejorar. Mi razón me dice que estamos mucho mejor que en aquellos momentos, mas mi sentir me dice que seguimos necesitando héroes. Y los héroes que hoy clama mi patria son niños respetuosos de sus padres, niños felices y contentos, que desarrollen en su persona los buenos hábitos, que aprendan que tienen todos los derechos del mundo, pero que a su vez cada derecho conlleva ciertas responsabilidades que no pueden evadir o ignorar. Los héroes que hoy clama mi patria son jóvenes estudiosos, activos, enfocando sus energías en situaciones positivas y sanas,
tanto personales, familiares y sociales, no dejándose absorber por el mundo virtual y falaz, que sean resilientes ante la adversidad y decididos a lograr sus mayores señores. No me colaboro ese día. Señores, lo voy a atravesar, con permiso. Con mejor pasarle. Ya ves. Amigos, antes que nada, buenos días a todos ustedes. Estamos ya listos para ver ese desfile cívico de este 16 de septiembre aquí en Panendícuaro, Michoacán. Tuve que moverme un poquito de lugar porque el sol está pegando directamente en el teléfono y se va a calentar. Entonces mejor voy a buscar un lugar por este lado y vamos a ver para estar ya en la disponibilidad de reubicarnos ahorita en cuanto termine el acto. Es su mayor reto, digno del mayor reconocimiento. Los héroes que hoy clama mi patria, son autoridades sobre esta. ¿Están saliendo o están saliendo allá? Estamos transmitiendo ahorita en vivo. Que en sus manos como propios, que sean capaces de dar solución positiva a las necesidades sociales, sin ambiciones malsanas, anteponiendo siempre la noble virtud de servir. No dejándose llevar por el camino fácil del dinero, y menos aún por el codicioso y malentendido poder, como una fuerza superior, sino como una facultad y una oportunidad de ayudar. Aplicando la austeridad no hacia los ciudadanos, sino a los lujos y privilegios propios. Recuerden siempre lo que esperaban ustedes de quienes estaban anteriormente en su lugar. Los héroes que hoy claman mi patria son ciudadanos que contribuyan según sus capacidades y oportunidades, desde el lugar donde se encuentren, a hacer lo posible por vivir bien en familia y en sociedad. Este es solo un camino de muchos que existen para retribuir dignamente al sacrificio y el dinero de tantos hombres y mujeres que sin vacilar tal vez que de por medio estaba su vida. Hacer lo que nos corresponde y nos ocupa de la mejor manera posible, con buena actitud y con la mejor intención, es solo una de las tantas maneras posibles de agradecer, valorar, recordar y honrar a los héroes que nos legaron el tesoro más preciado de la vida, llamado libertad. Es cuanto. Bueno, ya está por aquí la invitación de la coordinación para la secuencia del desfile. Van a nombrar a todos y cada uno de los participantes en el número que les va a tocar, ¿verdad? Dentro del desfile. Bueno, como se puede observar, fue un acto corto, con mucha esencia republicana, ¿verdad? Con mucha una esencia directa. Este profesor les escupió duro aquí a los señores del ayuntamiento, les exigió honestidad, decencia, responsabilidad, ¿verdad? Estuvo muy bien su... Hoy pueden captarlo, pueden escuchar nuevamente en este video, pueden regresarlo hasta donde está manifestando sus palabras ese profesor de la camisa blanca que está aquí enfrente de nosotros, ¿verdad? Me gustó su alocución. Bueno. Recuerden, amigos, que pueden hacer, compartir nuevamente el video a todos sus amigos, a sus conocidos, para que la gente que no tiene oportunidad de verlo por cuestión de su trabajo o de sus horarios, pues puede verlo a la hora que sea. Compártalo, por favor, a toda la gente de Panendícuaro. Este es el acto cívico del conmemorativo al aniversario más de la independencia nacional, aquí desde Panendícuaro, Michoacán. Aquí está el doctor Johnny, presidente municipal, que va a encabezar el desfile. Pues vamos a movernos hacia este lado de la... Doctor, ¿cómo vamos? Amigo Wilmer, ¿cómo estamos? Aquí estamos listos, doctor. Vamos a
transmitir ese evento una vez más. Vamos a movernos un poquito para este lado. Vamos a proceder a ubicarnos, amigos, acá un poquito más adelante, acá a un lado de la oficina de Vancomer. La verdad es un lugar más amplio, con una calle que tiene mucha iluminación, mucha amplitud, y eso nos daría pues un poquito más de presencia dentro de lo que es este evento conmemorativo. Pues ahora son, ¿qué tal? Son los... Miro, los desfiles ya son muy tempranos, no se recuerden mis tiempos, allá ven los 60, 70, 80, este primero se celebraba el acto cívico. El acto cívico se celebraba ahí en la plaza principal, creo a las 10 de la mañana. Y posteriormente, eso a las 11, pues ya se desarrollaba el evento del desfile. Sí, nada más que lo cambiaron hace algunos años porque manifestaron los profesores que era muy cansado para los niños estar de pie en el acto. No, perdón, era todo al revés. Primero se celebraba el desfile a eso de las 10 de la mañana, y ya cuando llegaban a la plaza principal del desfile, ya se hacía el acto cívico, ¿verdad? Disculpen, me estaba todo comentándolo al revés. Ya estamos aquí llegando, vamos a vernos un poquito aquí en lo que avanzan, y ahorita ubicamos un buen lugar, ¿sí? La gente que quiera ver parte del... el evento de ayer que se presentó aquí en la plaza principal, en el concurso de canto libre, pues puede ver el video, ahí está por ahí disponible para que lo vean. Esto fue divertido, ¿verdad? Algo desorganizado, pero lo divertido. Ahí nada más lo que yo he de notar es que en su momento pues hubieran de meter algún tope a la gente semiprofesional o profesional que cantan en bandas, en grupos, en conjuntos, porque vienen ellos a participar y son pues los que se llevan los principales premios. ¿Verdad? Ese concurso está dirigido para la gente del pueblo que le guste cantar, ¿verdad? Que no sea profesional. Lógicamente llega una persona profesional, se sube al escenario e inmediatamente hace notar, se consta que efectivamente, pues él es semiprofesional, tiene el control del escenario, del micrófono, sabe cómo motivar a la gente, ¿verdad? Entonces esa gente lo vean pues de, pues permitirle cantar, pero que no obtengan calificación, porque pues le quitan el premio a la gente novata, a la gente que no tiene preparación para cantar y que canta de puro corazón. Sí, ese es el asunto, y personalmente lo digo así. Ojalá para aquí un año las autoridades municipales en la organización de ese evento pues lo hagan de esa manera, que la gente que quiera participar lo haga, pero que si hay un semiprofesional o profesional, un cantante que quiera participar, pues que participe para que le dé más realce al evento, pero definitivamente que no sea calificado, ¿verdad? Porque, insisto, le roban la calificación a la oportunidad de recibir un premio a la gente que va a cantar por puro gusto, ¿sí? Es mi humilde opinión. Y por ahí no he recibido ningún comentario de ustedes. Bueno, esta es la calle de Calvario, la calle 16 de septiembre. Sí, estamos precisamente aquí enfrente de las oficinas de la Caja Popular Alianza, y vamos a movernos un poquito hacia este lado para tener más visibilidad en frente de Vancomer. Aquí este estacionamiento tiene, pues deja pasar la luz del sol y hay mucha claridad, mucha, mucha claridad. Estamos aquí en espera de que pase el desfile de ese aniversario de la independencia nacional aquí de México. Hay mucho burbujo allá donde está toda la gente, por eso siempre opto por venirme para este lado, ¿verdad? ¿No, Alex? Vamos a dejarnos por aquí. Acercarnos a la camioneta, a ver si hay... Carajo, con este clima tan cambiante, ando medio sordo y
algo en mi garganta, pero bueno, que estemos con mucho gusto transmisión respectiva a todos ustedes. Me hubiera gustado mucho haberles transmitido con el equipo pues que estábamos estrenando, nada más que ustedes saben que la tecnología no tiene palabra de honor y menos uno que no tiene los conocimientos suficientes. Ya para la próxima ojalá ya estén, ¿vieron? Ya está el equipo funcionando al puro 100 y para transmitirles con la definición de alta definición, toda esa calidad y con el zoom, ya ven qué bonito se ve el video que hice el sábado por la tarde. Ahí también pueden verlo, lo compartí hace ratito. Bueno, estamos en espera de que se presenten, de que comience el desfile. Sí, ya por aquí están llegando muchas de las, por ejemplo, dentro del concurso de, ¿cómo se llama?, de señorita Panendícuaro, que se efectuó a principios de este mes, porque se ven muchas de las competidoras, las señoritas reinas o las princesas, no sé cómo se llamarán. Ahorita van a pasar por aquí en el desfile, aquí las vamos a ver perfectamente. Sí, estamos en un lugar óptimo y adecuado para ello. Afortunadamente el clima de aquí en Panendícuaro, pues es un clima con un cielo totalmente despejado, está fresco, amaneció algo frío, sí, pero según se hizo notar en los canales de climatología, pues se va a subir el 2 grados de temperatura, vamos a estar a 28 grados, que es algo calientito. Si hay oportunidad por ahí, ya después de las 3 de la tarde, 4, se va a presentar unos encuentros de fútbol, creo que son las finales de aquí del campeonato municipal. Los equipos no recuerdo quiénes son, creo que son la Córdoba contra no sé cuál y otro. Son dos encuentros. Si hay oportunidad, pues vamos a intentar transmitirles algo, a ver si se puede ver, ¿verdad? Estamos en espera de que se inicie el desfile tradicional de este 16 de septiembre en su 209 aniversario de la independencia nacional aquí de México. Ayer me dio mucho gusto que cuando estuvimos transmitiendo el evento del canto libre, de ese concurso, hasta 43 personas en vivo nos estuvieron viendo. ¿Verdad? Qué bueno que les guste pues ese tipo de eventos que se celebran aquí en nuestro Panendícuaro, sobre todo para la gente que se encuentra muy lejos en Estados Unidos u otros países. Viene por aquí la patrulla que va a abanderar el desfile. La estación de los cohetes también llamando la atención. Esos cohetes tienen una detonación muy fuerte, ¿eh? Suenan durísimo. ¿O será que yo soy más viejito y ya tengo más sensibilidad a los oídos o no sé qué será? Los que sí sufren mucho, mucho, mucho son los pobres animales, los perros y los gatos andan como locos, son corredero a todas partes. Dice Alex Loya, buenas primo, me da gusto que estés transmitiendo ese desfile y muchas gracias. Por nada Alex, a sus órdenes, aquí estamos para servirle. Saludos a toda la familia, a mi tío Temo, a Beca, Sandra, Patricia, a toda la raza. Ya comenzó el desfile, allá al final viene la patrulla de la policía de Michoacán, encabezándolo. Sí, vamos a darle un poquito de zoom para tener más acercamiento. Pensamos subirme en la camioneta, pero aquí se ve bien. No pasa que me voy a bajar a mi boticar. Aquí estamos bien en un lugar muy adecuado porque el sol les va a dar de su lado izquierdo a los participantes. ¿Verdad? Y a mí no me golpea tanto el sol y tampoco a la cámara. Pues se calientan los equipos. Se calientan, ya saben, por favor, que si se está llegando la transmisión con algún problemita, me lo manifiestan con un mensaje. Para ver qué hacemos, si nos movemos de aquí del lugar, a ver qué hacemos, ¿verdad? Cuanto menos saber que está llegando bien la señal. Ya vienen por aquí avanzando, aquí está
la patrulla de la policía Michoacán, tránsito del estado, y ahí viene al frente este señor que viene aquí, de la camisa blanca, es el delegado de tránsito de aquí de Panindícuaro. Posteriormente viene atrás otra patrulla de la policía Michoacán, sí, y atrás viene lo que es la escolta del ayuntamiento municipal, presidida por los señores de precisamente de la policía Michoacán. Compartan este video, amigos, compártanlo por favor, para que la misma gente pues tenga oportunidad de disfrutar de sus tradiciones, las tradiciones de aquí en nuestro Panindícuaro, la gente que pues por una forma o por otra no ha podido regresar a Panindícuaro, ¿verdad? Para que vean lo que ha sucedido en el transcurso de los años, cuánto han cambiado las cosas, dice la canción de Juan Gabriel que canta Rocío Dúrcal, cómo han pasado los años. Luego a descubrir mi cabeza para rendirle honores a nuestra enseña nacional, nuestra bandera. Aquí está la escolta de la seguridad pública, los policías municipales encabezando el desfile de este 209 aniversario. Posteriormente está el banderín del Ayuntamiento Municipal, llevado por dos funcionarios de aquí del ayuntamiento. Sí, posteriormente, en la parte de atrás viene el presidente municipal. A la derecha viene con su esposa. De traje es el señor Trino Arciga, ¿verdad? Este es el presidente municipal. Y la señora de rojo con es la síndica municipal. Son ellos. Ahí están. Posteriormente viene todo lo que son el cuerpo de regidores. Ellas dos son regidoras y estos otros caballeros. Todos regidores, doctor. Vamos a chupar. Iniciando aquí este gran desfile, Wilmer. Qué bueno. Aquí están todos los señores que conforman el ayuntamiento municipal, entre funcionarios, trabajadores, empleados y demás. Posteriormente, hace acto de presencia, deja de reconocer las personas, a ver quiénes son. Sí son trabajadores, la mayoría, los de la camisa blanca son, ¿verdito? Son trabajadores del ayuntamiento municipal, y posteriormente viene un grupo de señoritas del taller de cultoras de belleza, de aquí de Panindícuaro. Atrás viene la banda de música de la Córdoba. Perdón, de San Vicente, banda La Amanecida de San Vicente. Posteriormente viene el banderín de la Comunidad Agraria de Panindícuaro, así como la escolta conformada por las autoridades del Comisario Ejidal. Aquí son ellos los que vienen con esta bandera, son el presidente del Consejo Ejidal, presidente del Consejo de Vigilancia, tesorero y secretaria. Aquí van, y luego los compañeros que hicieron desfilar de la Comunidad Agraria de Panindícuaro, que son todos ellos. Luego continúan todas las comunidades agrarias. Esta que sigue es la comunidad agraria de Ojo de Agua de Señora. Viene otra bandera que no vemos el de dónde serán los señores estos. Para verla. Gracias. Son de la Comunidad Agraria del Fresno de la Reforma, esta segunda bandera, ¿verdad? Son representantes del Fresno de la Reforma. La que sigue es la Comunidad Agraria de Pomacuaro. Y posteriormente, en una lona de la Encargatura del Orden de la Comunidad de Botello, una lona muy bonita, alusiva, niño. Una lona muy bonita, alusiva al...
está la gente de Botello. Se me pasó, están la casa, a ver dónde son, que son de la Vinata, de Irancuataro. Estos son de San Diego, Amécuaro. Sergio. Continúa la comunidad agraria de Los Alvarado. Estuvimos, vamos a dar una avanzadita hacia acá para que vean cómo va la avanzada. Ya van llegando allá al Callejón Galeana. El Callejón Galeana, allá va la avanzada, la parte delantera de este desfile conmemorativo al 209 aniversario de la Independencia Nacional. Continúa después la comunidad agraria de Tanguato. Y atrás la comunidad agraria de la Córdoba. Posteriormente, Adolfo. Sí, otra bandera de otra comunidad, pero no trae nombre, la verdad no sé. Creo que son aquí de Pómacor, de por ahí, ¿verdad? Y esta otra no trae nombre, sigue la de Bellavista. Y la última tampoco trae nombre, no sé dónde será, en Carretera del Orden. Sí, bueno, posteriormente viene el desfile de los vehículos con la reina de la Bellavistas Patrias. Sí, por aquí está. Perdón, la siguiente simpatía. Él es Sebastián. Aquí está la primera princesa. Ah, disculpar si de repente se mueve la imagen no lo puedo ubicar, pero es que está pegando el sol en la pantalla. Y la verdad no sé, hasta que reacciono bien y me enfoco mi vista. Aquí viene una segunda princesa. Sí, también señoritas muy guapas todas, ¿verdad? Aquí viene otra, la señorita Elegancia. La señorita Elegancia también está aquí participando. Sí, como podemos ver, está el desfile, viene acá el jardín de niños. Vamos a dar una vuelta hacia la parte donde ya ha estado avanzando. Y si te refieres a la camarita Zoom, perdón, la camarita Sony, con el Zoom jalamos esa imagen, han de disculpar, ¿verdad? Pero no pude terminarla. El teléfono se mañó con una actualización y no pudimos echarlo a andar. A ver si más tarde o mañana pasado. Sí. Bueno, aquí está la... voy a regresar acá a la sombrita para que el sol no me esté calentando el teléfono. Vamos a ver, me viene sin querer adelantándome. Ya estoy aquí en la sombrita nuevamente. Sí, porque no veía nada en el monitor. Aquí viene haciendo acto de presencia el jardín de niños Sor Juana Inés de la Cruz de Panindícuaro. El primer jardín de niños que se instaló aquí en Panindícuaro. Hace muchos años ya con la maestra Sonia Baez Cerrato y otras pues distinguidas profesoras que conformaron y educaron a nuestra niñez. Yo no alcancé a estar ahí porque ya estaba yo muy viejo para estar en un kinder. Perdón, antes hubo un kinder aquí en el colegio Niños Héroes y se le llamaba Párvol. Sí, le decían los niños el Parvolito. Pues estos niños se abrieron mucho, están muy abiertos y no se cuentan. Bueno, aquí en medio con el permiso de las profesoras. Tomar esos que están acá de... Disculpar que se me haya disparado la imagen hacia el cielo, pero no alcanzo a ver la pantalla. Ahora sí, ya estoy aquí. Sigue sí, el jardín de niños Miguel Hidalgo y Costilla de la colonia. Es ¿verdad? Muchos niños en espera de que la situación en México mejore. Sí, muchas habas y pocas nubes dentro de la política nacional. Ojalá con el tiempo se mejore la situación de México. Creo que muchos lo deseamos fervientemente. A los niños vestidos con sus tirantes, ¿verdad? Como se utilizaron hace muchos años, yo lo recuerdo perfectamente.
Sí, sí, que aquí un grupito de niños con los atuendos alusivos a Don Miguel Hidalgo. Será. Bueno, hasta los demás van pasando un rápido, no alcanzo a manifestarles una buena descripción, ¿eh? Continúa el banderín de la Escuela Primaria Urbana Coordinada, Donato Arenas López, que es esta. Una escuela que tuvo mucho prestigio y que hasta la fecha lo tiene. Es la escuela más poblada, con más alumnos, con una matrícula inscrita, la de Donato Arenas. Tiene una buena dirección. Saludos a la maestra Vicky, la directora, cuando vea esto, esta imagen, este video. Aquí está el, en toda la amplitud de la calle, la escolta de la Escuela Donato Arenas López. Y siguen los bloques de los alumnos. Primero los bloques de los niños más grandes, los de sexto año. Por aquí no veo a mi asistente. ¿Qué tal, profe? Ese es el grupo de sexto A, creo. Este es el grupo de sexto B. Allá va mi asistente. ¡Chel! Se pasó mi asistente, bueno. Aquí está, ya se tuvo el bloque de alumnos de la Escuela Donato Arenas. Vamos a dar una vueltita acá para al frente, para que veamos el avance. Sí, ya la avanzada seguramente ya va llegando allá a la esquina de las calles Allende con Elizondo. Allá se ven que están los cohetes explotando. Sí, esto es el avance del desfile, el bloque de la Escuela Donato Arenas López. Les comentaba, una escuela con mucha matrícula, muchos niños inscritos. Siempre tuvieron pues la característica de impartir una educación de calidad, ¿verdad? Y hasta la fecha, a pesar de tantos problemas que tiene el magisterio, usualmente la Escuela Donato Arenas no deja de dar clases, solo en casos ya muy especiales. El maestro Miguel Vinaja, ¿sabes, Miguel? Me viene alcanzando el sol poco a poquito y ya estoy calentito por estar en el sol, pero no hay de otra. Si me hago mucho a la sombra, no alcanzo a abrir toda la panorámica para que ustedes disfruten de este evento tradicional, de ese desfile que pues trae mucha añoranza, muchos deseos de verlo de parte de muchos panindicuarenses que están pues viviendo en otras latitudes del mundo, por gusto, por necesidad, como sea, ¿verdad? Pero les gustan mucho nuestras transmisiones, lo cual agradezco. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, continúa ese desfile, el banderín de la Escuela Primaria Urbana Federal, 20 de noviembre, Panindícuaro, la cual me congratulo en ser exalumno de esta escuela urbana, ahí ubicada en la calzada. Aquí está su escolta y su banda de guerra. Se llama
se llamará? Pues no sé cómo se llama, la verdad, para no decir. Aquí está ahora viene el avance de otro bloque de los niños de la escuela 20 de noviembre, primaria. Y el güerito nos saludó, ¿verdad? Amigos, espero que los ángulos que les estoy mostrando en esta transmisión sean los adecuados. He visto mucho mis transmisiones y he buscado la manera de mejorarlos para que la transmisión sea más vivida, que se sienta más. En este momento están haciendo un acto con sus objetos que traen, sus aros con tricolores, vaya. La verdad, qué bueno que tomaron esta decisión estos jóvenes de la escuela primaria 20 de noviembre. Porque usualmente solo se manifiestan, solo se hacen para el 20 de noviembre, que es el desfile deportivo, y sin embargo lo están haciendo. Qué bueno, le da mucha lucidez, mucha vida al mismo desfile. Este ángulo me gustó porque pues en este ángulo se captan más bien los rostros de los niños. Hola, amigo. Hola, y se alcanzan a ver las tres filas. Y me voy a hacer así acá para brillarlos, a que se vayan hacia el centro de la calle para verlos todos. Aquí están los niños haciendo sus ejercicios. Siempre cuando inician los ciclos escolares, los años escolares, pues hay mucho movimiento de niños que por una razón o por otra cambian de escuela, ¿verdad? Y lo noté ahora en este ciclo escolar. Bueno, aquí viene otro bloque de niños de la escuela 20 de noviembre. Siendo este el último de esa escuela, y ya posteriormente hace acto de presencia la Escuela Primaria Rural Federal 18 de marzo de la comunidad de San Vicente, municipio de Panindícuaro, Michoacán. Sí, qué bueno que participaron muchas de las escuelas de aquí del municipio, ¿verdad? Que le nutran, pues, que le den vida a estos tipos de eventos cívicos que pues, finalmente conforman la... vaya la unión de los panindicuarenses, de los mismos mexicanos. Aquí está con su escolta. Y el primer grupo, trae más un solo grupo de niños. ¿Sí? Que se ve que vienen con mucho gusto desfilando. La niña le echan más incundia, echan más ganas. El paso lo dan. Pues aquí están, véanlas. Sigue el banderín, continúa el banderín de la escuela particular Colegio Niños Héroes, escuela primaria. Así que es este y posteriormente su escolta. ¿Sí? Esta escuela, el Colegio Niños Héroes, en su momento pues era una escuela con mucho prestigio. La mayoría de los niños que salían de ese instituto educativo pues tenían mucha preparación, ¿verdad? Porque estaban presididos por todos los profesores o las, en este caso eran religiosas que estaban muy preparadas, tenían los conceptos de pues la vocación de servir, de enseñar, ¿verdad? Tenían esa cualidad. Y pues las cosas cambian, finalmente hace algunos años religiosas, la orden que estaba aquí en el colegio dando clases, pues salieron de Panindícuaro y estuvo, creo, alguna temporada sin dar servicio al colegio hasta que fue retomado por otras personas.
y ya está nuevamente dando clases, ¿verdad? Saludos a Gaby Medina que nos está viendo. Gracias, Gaby. Y a todos los demás, discúlpenme que me mandaron saludos y no pude contestarles. Pero es que luego se me duerme el perico y no sé qué decir. Definitivamente, aquí está un grupo de niños del Colegio Niños Héroes con su clásico atuendo azul y blanco. ¿Verdad? Les comentaba que la educación que se impartía hace muchos años en el Colegio Niños Héroes era de alta calidad. Tanto religión cívica, educación cívica, educación de religión, moral, todo lo educativo estaba pues muy bien conformado. ¿Sí? Ahora están iniciando y pues no se puede uno comentar nada que no sepa, ¿verdad? Sí, aquí sigue el avance hacia lo que es la parte alta de esta calle del Calvario, aquí en Panindícuaro. Y estamos en espera de que se nos presente el siguiente grupo de una escuela primaria aquí de Panindícuaro, que está instalada aquí en la colonia Lázaro Cárdenas. Estoy viendo aquí todas las personas que me han estado saludando. Gracias a todos. Disculpen que no les conteste en su momento, ¿verdad? Pero es que ya queda un espacio aquí muy grande entre el último bloque de participantes, que es el Colegio Niños Héroes, y esta escuela primaria de acá de la colonia Lázaro Cárdenas. Una escuela que se construyó rapidísimo, y recién la construyeron. ¡Qué bueno! Qué bueno que se ha construido en ese tiempo. Ahora falta aplicarla, dar clases de calidad, con personal de calidad, con profesores normalistas que efectivamente tengan la convicción y la vocación de enseñar. ¿Verdad? Ahora con los cambios que ha hecho el gobierno federal, pues no son muy atinados respecto de la educación y quieren que todos los normalistas tengan plazas automáticas. Creo que eso no está bien. ¿Verdad? Porque pues muchos normalistas no tienen ni la vocación, ni las ganas, ni tampoco pues el prestigio, ni la preparación. Este es el banderín de la escuela de la colonia Lázaro Cárdenas junto con su escolta. Aquí está un banderín, el primer estandarte del cura Hidalgo cuando inició la revolución. Sí, hay una... Este bloque trae muchos rostros y banderas. Vamos a verlos por aquí. Vamos a obligar a los niños a que se pasen por este lado para que los veamos. Es que Chirito se cubre, ¿no? Que lo veamos, ¿eh, Chirito? Aquí ya. Oyente. Y ahí están otros niños que traen, se ve a Ignacio Aldama y los demás traen. Bueno, es el estandarte de la Escuela Secundaria Federal Lázaro Cárdenas de Panindícuaro, sostenido por dos señores estudiantes de tercer año. Aquí está el profesor Juan Manuel, que es un profesor muy dinámico, muy trabajador, le echa muchas ganas al crecimiento material, humano y educativo de la misma escuela secundaria. ¿Verdad? Él es originario de Zacapu, tiene aquí muchos años presidiendo la dirección de la escuela secundaria, y la verdad mi reconocimiento y mi respeto para este señor. Es un profesor de la vieja escuela, de la gente que efectivamente pues tiene la vocación y la actitud de servicio, sobre todo la preparación en todo lo alusivo a la educación. Y pues esta escuela de Panindícuaro, la secundaria, ha tenido mucho crecimiento en los últimos años. Es una de las mejores en su infraestructura, está muy conformada, está con su mantenimiento constante a la escuela, está muy amplia, tiene sus canchas. Hace algún tiempo tenía un problema con un laboratorio, no había material para hacer los análisis en el laboratorio de química. Hasta la fecha no lo sé. Aquí está el profesor, que es el chaparrito de traje. Soy Juan Manuel, director de la escuela secundaria.
hasta por aquí iba a pasar, lo vamos a ver, ¿eh? Un día, güey. Continúa el estandarte y la... Él es el profesor. ¡Salud, maestro! ¡Felicidades! Gracias, igualmente. Porque durante sigue la primera generación, 79-82, de la Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas de Parendícuaro. Qué bueno que tomó esta decisión los exalumnos de la primera generación, 1979-1982. ¡Buen detalle! ¡Buen detalle, profe! ¡Estuvo bueno! ¿Verdad? Aquí está, para la gente que quiera ver sus compañeros. ¡Estuvo bueno! ¡Buenos días! Esta generación comenzó sus estudios en 1970. ¿Dónde fue el avión? Perdón. Vamos a hacernos aquí un ladito para que... Esta es la banda de guerra de la Escuela Secundaria Federal Lázaro Cárdenas de Parendícuaro. Pues por su mismo estado. Muy sonora la banda, muy bien conformada, muy parejita, muy uniforme. Medio sordo los tambores aquí a un lado. Bueno, continúa el grupo de señoritas de la tercer grado de la escuela secundaria y de los jóvenes al frente con el profesor Arturo Junior, le dicen Arturo Figueroa. Saludarás, profe. No me escuchó el profe, nos saludara. Detuvo un poco el avance del desfile. Aquí a escasos 100 metros ya están reiniciando el avance. Todas las calles donde se presenta el desfile, pero donde siempre ha pasado, las tradicionales, siempre se llenan de gente que observa
observa el desfile en todas las calles, todas las esquinas. El avance, viene otro bloque con otro grupo de señoritas de la escuela secundaria, de tercer grado. Saludos por ahí, mamá, doña Licha, se nos está viendo desde Waukegan, Illinois. Saludos a ella, un abrazo, mamá, un beso. Saludos a mis hermanas, a Alma, mi comadre Charito, mi comadre Alma, mi compadre Enrique, el Güero. Y a Tito que anda por aquí en Panindícuaro, saludos a todos ellos, a mis familiares, a mis amigos, a todos los que nos conocemos y que a través de esta transmisión que nos permite el internet en la plataforma de Facebook, vernos a la distancia, ¿verdad? Saludos a todos ustedes. Saludos también a mis sobrinos, a Rafita, a Saúl, a Rafa, a todos ellos también. También la escuela secundaria de Panindícuaro, pues tiene mucha matrícula, tiene casi 500 alumnos, al igual que la escuela Donato Arenas, la primaria. Son escuelas pues muy grandes. También el CECITEM, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, plantel 10 Panindícuaro, pues tiene una matrícula muy grande, ¿verdad? Ahora que está comenzando también a funcionar la universidad aquí en Panindícuaro con clases sabatinas, pues por ahí tuvieron, nosotros pensábamos captar más matrícula, más estudiantes, ¿verdad? Pero pues es como todo, se empieza con poquito, así comenzó la secundaria, con poquitos alumnos, así comenzó el sistema, preparatoria, con pocos alumnos, había que salir a promover en su momento las personas que lo hicieron, a promover a las escuelas secundarias aquí de la región, a promover los estudios desde el sistema, de esta preparatoria en Panindícuaro. Sí, y así también esta universidad que acaba de iniciar, que por cierto por aquí tiene un carro alegórico, los vamos a ver. También están iniciando con clases sabatinas, ¿verdad? Y ojalá con el paso de los años también los bloques, como los tiene la secundaria, la preparatoria, así sea la universidad. Sí, con muchos estudiantes, gente que se preocupa por prepararse para el futuro, ¿verdad? Por tener una cultura. Sí, una educación, que son determinantes pues en el comportamiento y en el futuro de todas las personas. Sí, son gente de la escuela secundaria, estas señoritas son de segundo grado, ¿verdad? Y allá al final vienen las señoritas que vienen con su color, con su vestido color de rosa. Recuerdo que se les decía que eran los mejoralitos, en alusión a unas pastillas, unos analgésicos, el mejoral, el tal ácido acetil salicílico. Es el mejoral, así le decían a las niñas de primero, los mejoralitos, ¿verdad? Porque había mejoralitos, presentación rosa para niños, ¿verdad? Que no eran tan fuertes. Saludos a Lupe Acosta y a don Rafa Hernández. Sí, les comento, me disculpan si no los saludo en su momento, porque pues estoy viendo aquí el transcurso, el paso del desfile, los participantes, y no alcanzo a ver la parte que pues se... Vaya, no me sube el agua al tinaco, o se van las chivas al cerro, como se dice comúnmente, ¿verdad? Cuando no tienen unos, se bloquean en su mente. Es que ando un poco resfriadón y no alcanzo a asimilar muy bien, dejen disculpar. Sí, aquí está otro, se volvió a detener un poquito aquí el avance, el tráfico de estos participantes en ese desfile. Sí. Allá se ve al fondo todos los grupos, todos los bloques de participantes, de niños, jóvenes, adultos y todos pues, se conforman este nutrido desfile aquí en Panindícuaro, hoy en el 209 aniversario de la lucha por la independencia de México. Me gustaría encontrar otra fuente que no sea la oficial, otra fuente que también pues comente lo que fue la personalidad de esos señores que promovieron la guerra de independencia de Morelos, Hidalgo y todos ellos.
nada. Mejor conociendo otra faceta, otra arista, pues se pueden determinar muchas cosas, porque todos sabemos que la escriben los vencedores, ¿verdad? Y pues a veces no es la historia, no es la verdad la que nos cuentan, puede ser otra. Aquí están las señoritas de los mentados mejoralitos de la escuela secundaria. Sí, recuerdo que entran a la escuela secundaria al primero, se siente uno muy rebajado de los de mero abajo, ¿verdad? E incluso los de tercero, los de segundo, tratan mal a los de primero. Sí, así me fue a mí en la escuela secundaria Melchor Ocampo en Panendícuaro. Yo soy egresado de esa escuela de 1976 a 1979. ¡Ya llovió! Hace mucho tiempo de eso, pero con mucho gusto. Una escuela que también salimos con mucha calidad, con mucha educación. Recuerdo que la mayoría de los amigos que continuamos estudiando, que fuimos a Morelia a las preparatorias de la Universidad Michoacana, salimos luego en el examen de los primeros. Se comentaba que los estudiantes que, por ejemplo, en secundaria, que entraban a las 5 preparatorias de Morelia, de la Universidad Michoacana, los que eran asignados a la San Nicolás, que era la prepa número 1, eran las mejores calificaciones. Entonces, su servidor, junto con muchos compañeros que salimos de la escuela Melchor Ocampo, la secundaria, que entramos a la prepa de Morelia, nos colocaron ahí. Yo estuve en aquel entonces, en 1979, en Morelia, estudiando el bachillerato de Ingeniería y Arquitectura. ¿Verdad? Yo siempre fui un borrazo para las matemáticas y para las ciencias exactas. ¿Qué estaba haciendo ahí? Pero bueno, continúa el banderín del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Plantel Panendícuaro, ¿verdad? Y su estandarte, aquí está el estandarte del CECITE 10 Panendícuaro, una escuela con mucha calidad, que ha crecido mucho, que tiene mucho personal, y mis felicitaciones a todos ellos y al director actual. Estimado, ¿cómo estamos, profe? ¿Cómo están? Aquí estamos bien resistentes para todo el mundo en internet. Eso, ¿cómo ves? Bien, perfectamente. ¿Qué bueno que nos visita? Ya por aquí vamos a estar. ¿Sí? Sí. Vine afortunadamente aquí a vivir. Ah, qué bueno, profe. Bienvenido. Ahí vamos a estar platicando. Ándale, sus órdenes. Un saludo para todos los montaños. A ver, ándale, va. Aquí lo presento. Un saludo para todos los que radican en Estados Unidos. Profesor Gilberto. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Este profesor Gilberto fue director muchos años aquí de CITEM. Entonces fue el segundo director o el tercero. Está muy activo, muy dinámico. Personal que pues se involucra en la participación de este tipo de... Voy a poner un poquito aquí en la... para ganarles a los dos espacios. Aquí se ve bien. Hay con permiso de los participantes, de los profesores, para agarrar doble ángulo. Pueden ver los bloques de la preparatoria, son muy grandes, ya son jóvenes señoritas, ya pues ya adultos, ¿verdad? Que están preparando en una educación de calidad, de excelencia, manifiesta su eslogan del CECITEM, de la excelencia. Profe Santos. Disculpa, se pasaron leer los banderines de los diferentes bachilleratos que ofrece en la educación este Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, plantel 10 Panendícuaro. Creo que consta de 4 bachilleratos: cómputo, ventas, informática y quiero electrónica, ¿verdad? Los jóvenes que tengan aptitudes en cualquiera uno de esos bachilleratos, pues qué bueno. Aquí viene, por ejemplo, el de ventas. Sí, como pueden ver, es un grupo muy nutrido,
muy nutrido de ventas. Al parecer son más de 400 los alumnos que lo conforman en general, ¿verdad? Vamos a, con su permiso de ellos, a tomar las imágenes desde aquí, ¿eh? ¡Izquierdo! 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 ¡Ahora de vicio! Aquí está nuestra gente, que es lo más valioso que tiene nuestro país. La juventud, que ojalá pues mejore la situación del país para que todos tengan un trabajo digno. Un trabajo que remunere sus esfuerzos para pues mantener a la familia, ¿verdad? Para seguirse preparando. Sí, este otro grupo es el grupo de electrónica. Sí, conformado por un bloque de señoritas al principio y posteriormente pues de los jóvenes, de los varones. ¿Verdad? Puedes observar que es un contingente muy grande, muy voluminoso de lo que es el CISITEM, creo que la escuela secundaria. Claro, se ve más impactante pues por la altura de los jóvenes, ¿verdad? Son adultos, son un promedio de 17 años, 16, 17, ¿verdad? El grupo, y continúa aquí la preparatoria, perdón, después de la preparatoria continúa la universidad. Viene una lona alusiva, una lona promocional que por eso diseñamos y viene presentando el Centro de Estudios Académicos de Zacapu, ¿verdad? Centro de Estudios Académicos de Zacapu, que ofrecen la carrera de Psicología Educativa y ellos vienen casi pues al final de lo que es el desfile. Vamos a presentarnos un poquito más acá por este lado para verlos, ¿sí? Para ver la lona completa, ¿sí? Junto con el con su banderín y lo que es la lona, ¿verdad? Que tenga presencia. Saludos a maestra Marichu, que nos está viendo. Saludos, maestra. Aquí están. Profe, ¿cómo va? Allá va el director. Para que no me diga que no vino, sí, aquí andaba. Aquí están muchos de los alumnos que conforman. Finalmente está la banda de música, la última banda de La Luz. Y ahí están los tamborazos. Gente de a caballo, ¿verdad? Nos hacen unas chelas bien frías. Y por último, para que no digan que no hubo, vamos para acá. ¿Suena bien mejor? Vaya. Bueno, pues es la última parte del desfile, amigos. Está un grupo de jinetes a caballo. Está un tractor que traía una carreta donde venía, según eso, los alumnos de la universidad, ¿verdad? Pero que lo dejen pasar. ¡Ay, caray! Quiero abrir el espacio para que pase el tractor y se van adelante los caballos. Pues sí. Ya por último viene el señor Delfino Loya, que lo conocen. Otra vez, carrera, está chiprieto. Bueno, amigos, vamos a... ¡Gería! Esta fue la presentación del desfile en el 209 aniversario de la Independencia de México, que se presentó aquí en Panindícuaro. Esta es la calle del Calvario, la calle 16 de septiembre. Y vamos ahorita una vuelta acá para la plaza, Vamos a ver qué pasaron. Ya lo final de ellos fue la ambulancia. Y pues continúan los puentes, se ve que están allá llegando como la calle Victoria. Sí, vamos a dar una vuelta por este lado, a regresarnos por este lado de la plaza principal, a ver qué tenemos por ahí, Casi siempre que, bueno, esa es la costumbre de que ese es el desfile del 20 de noviembre, desfile deportivo, cuando se presentan pues muchos carros alegóricos, ¿verdad? Los carros alegóricos y esa carreta que jalaba por el tractor. Yes. Bueno.
después del desfile, luego queda ese montón de confeti en las calles, ¿verdad? Y muchas. Adiós. ¿Quieres saludar a alguien a la distancia? Claro que sí, saludar a todos los amigos que estén fuera, que aquí nos la estamos pasando muy padre en el desfile. Todos los que vinieron, me da gusto saludarlos. Y pues en diciembre los esperamos, los que no pudieron venir para estas fiestas patria. Ándele. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. ¿Usted, señora, quiere mandarnos a alguien? No. No. Bueno, gracias. Bueno, amigos. Pues aquí está, luego los vecinos, pues barren lo que es todo el confeti que la gente con mucho gusto vierte sobre los participantes al desfile, ¿verdad? Me gusta mucho. Adiós. Adiós. Sí, estamos llegando ya a la plaza principal y... Aquí de mi compadre Jaimito Arevalo Vinaja de los Unidos Latina, perdón, Latino. ¡Dale, compadrito! Aquí está sonido latina, digo latino. Y bueno. Ya estamos aquí en la plaza principal, vamos a esperar que pase este camionzote para darle una vuelta por aquí. Ya por ahí viene el camión que trae el equipo de para el baile de esta noche. Va a estar la banda, ¿qué? La Pirinola de Cuisillos, Jalisco. Les da un baile de gorra, de gorrión, para la gente que quiera venir a tirar unos chanclazos. Ahorita continúa después del desfile, pues aquí se llena la plaza, ¿verdad? Hay muchas personas que quieren venir a platicar, a tomarse una nieve, una cerveza, un refresco, una fruta, lo que hay por aquí, a sentarse en las pocas bancas que queden disponibles, porque todas se abarrotan, ¿verdad? Vamos a tener aquí los preparativos para el castillo. Esta noche también con mucho gusto vamos a transmitírselos, el castillo. Mientras no esté el equipo de HD, de alta calidad, funcionando, pues vamos a seguir haciendo las transmisiones populacheras, ¿sí?, para todos ustedes. Con mucho gusto, ya cuando se requiera, pues, captar algo de los gastos que se hicieron, porque fue mucho gasto para llegar a ese nivel de ese equipo. Entonces ya, pues, vamos a molestar a la gente que quiera ayudarnos. Con mucho gusto recibirán nuestras transmisiones en alta calidad, en HD, sí, con su Zoom, que son muchos beneficios para la gente, pues, ¿verdad? Los que puedan y quieran, sí. Y por lo pronto, en lo que no se hace ese tipo de transmisiones, pues vamos a seguir haciendo con este, ¿verdad? Ya estaba listo, carajo, hombre, nada más que pues una actualización automática que le llegó a mi teléfono, me lo sacó de... Lo subió de nivel en Android, vaya. En el sistema operativo Android lo subió de nivel y lo sacó, ya no funcionó el equipo. ¿Sí? Pero ya en cuanto esté listo, vamos a hacer las transmisiones con ese equipo y pues ya van a ser pues por cooperación, ¿verdad? Con todo y pena se los digo. Bueno. Aquí están ya todos los puestos que se instalan. Con todas las vendimias que se presentan. Aquí estoy haciendo un castillo que, según se ve, va a ser de proporciones pues grande, ¿verdad? Lo van a instalar muy grande. Seguramente se va a quemar sin ningún problema, porque no hay pronósticos de lluvias para esta fecha. Aunque también el clima no tiene palabra de honor, de repente se pueden presentar, ¿sí? Ya la instalación de los puestos semifijos, después ambulantes, pues hace patente, ¿verdad? Lástima, pues, que no hay un control y que muchos instalan sobre el aquí sobre el zócalo o aquí en la calle donde pasa la gente, ¿verdad? Pero bueno, es parte pues de lo mismo, ¿sí?
a hacer una vueltita a la plaza. Me cansé de mis piernas de estar parado ahí. Se cansa más uno de estar de pie que de estar caminando. Es definitivo. Aquí estamos con el Palindícuaro haciendo una transmisión en espera de que lleguen. Y si venimos acá, a la calle esta, a la esquina de la calle Morelos con Isaac Arriaga, vamos a verlo. Ya viene por allá también el desfile, ya van pasando, ya pasaron. Ya van ya, bueno. Allá van las comunidades agrarias. Bueno amigos, yo aquí me despido. En esta calle Isaac Arriaga, donde está mi centro de operaciones. Sí, aquí me despido para... Más tarde continuamos, si hay oportunidad, por ahí nos vemos en el fútbol, que va a celebrarse a las 4 de la tarde. Esta es la calle Isaac Arriaga. Amigos, buenos días, muchas gracias y pues, que pasen lo mejor de los días. Transmitió esta bella mañana del 16 de septiembre del año 2019 desde Panindícuaro, en su desfile del 209 aniversario de la independencia, su amigo Wilmer Loya. Gracias.